Pudimos constatar sí, que había algunas personas muy temerosas y ellos nos hacían la cuestión, sobre todo le digo en el caso de la unidad modelo. En la unidad modelo las gentes nos dijeron que si ellos se afiliaban a Morena, ¿verdad?, perdían la posibilidad de una despensa. Y en la Simón Torres también nos pasó lo mismo. O sea, tenemos esos dos casos. Lo último es un pequeño volantillo que apareció acá por la por el mercado de la Libertad, en donde están distorsionando básicamente el lugar. Le están poniendo 3 de noviembre, ¿sí? Y le están poniendo que va a ser en el lugar anterior que se efectuó.